Continúa la polémica cuando sucede este tipo de casos donde tiene como protagonista un conductor alcoholizado y provoca la muerte, en este caso, de dos personas. Siempre se vuelve a hablar acerca de este tema. Y estamos con Sergio Villanueva, que él es el gerente de la Unión Vitivinícola Argentina, porque bueno, se generó una polémica en las redes, Sergio, ¿cómo le va? Sobre todo con una legisladora. Sí, porque de alguna manera es medio como recurrente. Este tema ya lo hemos discutido en el Senado de la Nación. No es un tema nuevo. Cada vez que hay un accidente, se le achaca al tema de la tolerancia toda la problemática. Como si alguien que toma 2 o tiene 2,6 por ciento de alcohol en sangre tuviera que ver con el 0,5. Es como, para nosotros es una simplificación. Nos molesta porque de alguna manera se liga a un producto del cual vive gran parte de la población, una parte importante de la población del oeste argentino, se lo liga a estos trágicos que tienen que ver con una serie de factores concurrentes que no son necesariamente si es 0,5 o 0. El 0,5 es una norma internacional que se aplica en todas las partes, o digamos en los países donde tienen menor incidencia los accidentes por alcohol, y 0,8 en el mundo anglosajón. De hecho, tanto Mendoza como la ciudad de Buenos Aires, que tienen 0,5, tiene la mejor performance respecto de este tipo de accidentes. No pasa por ahí, pasa porque alguien tome una copa de vino en un restaurante, sino pasa por el exceso, por una serie de circunstancias que nosotros no somos expertos. Las declaraciones de la senadora Anabel Fernández Agasti se encuadran dentro de su postura, que es libre de hacerla y votar lo que quiera. También nosotros somos libres de opinar sobre el tema. Nosotros no conocemos ningún legislador de Tucumán que hable mal del azúcar o que diga que consumir azúcar en exceso es malo. Tiene que ver, y lo hemos visto en estos días, las negociaciones que hay por distintas leyes. Cada provincia defiende sus producciones, trata de darle valor, poner las cosas en sintonía y no ser instrumento de otra situación. Nosotros cuando discutimos esto, yo me reuní con Germán Martínez, que es el presidente del bloque de diputados justicialistas, y él me advirtió que esta era una decisión ya tomada en la provincia de Buenos Aires, por una serie de razones que tienen que ser los grupos evangélicos y otro tipo de razones, y esa cosa nos baja a nosotros. Y bueno, esta ley ya se sancionó. Lo malo es seguir pasando factura a las localidades o a las jurisdicciones que no lo hicieron porque tuvieron un mejor criterio y hacer de esto una cuestión política para pegarle a un gobierno, pegarle al otro. No nos gusta estar en esa situación y no nos parece que esa sea la polémica. La polémica es mucho más compleja. Si cada vez que hay un accidente le vamos a echar la culpa al 0,5, estamos bastante complicados, ¿no?